No puedo seguir esperando a tu príncipe azul en su caballo. A veces es mejor montar en tu caballo e ir en busca de ese príncipe azul. Al final esa persona dirá si es que hubo un encuentro especial. Yo le digo aguacate, pero aquí en Perú le dicen palta. Entonces, yo cuando les digo aguacate, ellos me entienden que es la palta. Cuando ellos me dicen palta, yo entiendo obviamente que es el aguacate. Entonces, yo lo tomo como sinónimo. No pasa nada. Es chido. Aguacate. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Estamos en nuestra sección de promesas digitales. El día de hoy tenemos como invitada a Lu Lane. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Saludos desde aquí, desde Perú. Pues muy bien, excelente, feliz y pues un honor estar aquí en este tan hermoso y precioso canal. Y pues muchas gracias por invitarme a la entrevista. Es un gusto tenerte con nosotros. Platícanos, ¿qué te gustó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista? Bueno, que vaya, no solamente se están dedicando a algo digital, sino que las promesas que he visto hasta ahorita, de las entrevistas que he visto, me llamó mucho la atención de una que se dedica a la biología. Entonces, están tratando temas muy variados y digo, wow, entonces creo que este es un medio muy padre para que se den a conocer otras, como tú dices, ¿no? Promesas digitales y que se den a conocer al mundo. Por eso, definitivamente dije, claro que sí, acepto la entrevista. Muchísimas gracias. También me gustaría recordarles que si aún no estás suscrito o es la primera vez que estás aquí, agradecemos mucho tu follow a los canales de Caballeros 5 Soles. Nos ayudas mucho a continuar este proyecto. Sin más preámbulo, Lu, platícanos un poquito, ¿cómo abriste tus redes sociales en cuestión de la parte medieval? ¿Cómo fue que dijiste, quiero crear una cuenta para hacer una ñoña medieval? Ya, bueno, mira, haz de cuenta de que todo surge, vaya, yo ya era cosplayer. Y en la pandemia, pues uno no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, antes de la pandemia yo estaba en un grupo que se llama la Noble Orden de Caballeros de Tierras Altas. Y ahí, pues yo estaba practicando lo que viene siendo combate escénico medieval. Y también hay, vaya, si no era un juego de rol, porque pues aquí lo tomábamos un poquito ya más en serio, de hecho tomábamos datos históricos reales, teníamos que crear un personaje, y yo creé el personaje de Lane en el 2019. Una vez que lo creamos, pues pues hacíamos los combates, ¿no? Que la princesa Lane contra el caballero Igbar, contra el capitán Camaris, etcétera, ¿no? Entonces, llega la pandemia, y pues nos cierran todo este círculo, ¿no? De que pues ya simplemente no podíamos hacer absolutamente nada, ya no podíamos hacer actividades. Yo me iba a ir al Festival Medieval ahí en México en abril del 2020 y pues no se pudo. Y pues bueno, yo ya tenía mis redes sociales de como Lu Lane Cosplay y y vaya, pues como yo pues te digo, me dedicaba más bien al cosplay, dije, no, pues voy a meterle un poquito al personaje de Lane, ¿no? Porque yo veía mucho en TikTok principalmente que muchos hacían como que personajes originales, o sea, no eran cosplays como tal, o sea, sino que ellos hacían su personaje y contaban y narraban una historia. Dije, oye, qué chido, o sea, yo tengo el Lane, tengo el traje, ajá, dije, ay, pues ya tengo todo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, yo básicamente empecé relatando historia y pues, o sea, como también me dedicaba al teatro y no hacer nada, uno siempre está así como que, ¿qué hago, no? Entonces yo empecé a escribir un guión, empecé a escribir una historia y yo la empecé a lanzar a través de mi red de TikTok. Y ahí empecé a relatar la historia y todo, y pues desde el 2020 básicamente yo tengo con él, igual combinaba un poquito más con lo que es el cosplay y un poquito también de lo que es mi vida, ¿no? En mis redes sociales, pero pues básicamente, pues principalmente con él, ¿no? Que es la que me salvó durante la pandemia. Y ya más adelante, el año pasado, vi que estaban haciendo, pues no nomás yo era la única, ¿no? Que eran bastantes los que hacían contenido medieval. Y bueno, los fundadores hicieron el hashtag Niños Medievales y yo les escribí, oigan, quiero ser parte, o sea, yo llevo años también haciéndolo, quiero ser parte. Yo ya utilicé hashtag y interactuó con nosotros y yo ya, permiso conseguido, pues ahí me di vuelo, ¿no? Entonces, pues ha sido una comunidad, es una comunidad muy bonita y pues ha ido creciendo más y más, ¿no? Y pues ya atravesó fronteras, ahí vemos Niños Medievales de Chile, Colombia, España, o sea, de todas partes del mundo, pues se ha unido pues a esta
gran red, ¿no? Pues de que muchos queremos contar una historia de nuestro personaje creado. Totalmente de acuerdo, es la magia de los ñoños medievales, ¿no? Que nada más con un hashtag, estar en una red social que es tan viral como TikTok, ¡pum!, de repente ya estás en todos lados. Claro, sí, de hecho. Platícanos un poquito cómo es vivir en Perú. Vimos en tus redes sociales que eres mexicana, pero estás en Perú. ¿Cómo fue el cambio? ¿Te has acostumbrado? ¿Cuánto llevas ahí? Mira, yo llevo aquí en Perú desde el diciembre del 2020, me vine en plena pandemia, ¿no? Y la verdad, el cambio principal que he vivido es en la comida. Y no es que deteste la comida de Perú es deliciosa, pero en México estamos acostumbrados a comer chile con los tacos, con la tortilla de maíz, la extraño muchísimo. Aquí no se acostumbra a comer con tortilla de maíz, no hay. La salsa picante tampoco hay, no les gusta mucho el picante aquí tampoco, pero su gastronomía es deliciosa, o sea, eso sí, no se lo niego, está muy rica. Y también el cambio climático, porque yo me vine en invierno, y aquí es verano también, o sea, para mí es muy ondeante de que ahorita estamos en junio y ahorita yo tengo frío y ustedes están en plenas playas ahí en México. Yo así de que, Dios santo, me vine a otro lado del planeta, estoy en otra realidad, ¿no? O sea, sí, creo que eso fue lo principal, porque, oye, yo venía enchamarrada desde Chihuahua, luego el DF, luego ya llegué a Lima y en Lima tenía calor y yo, a cañón, creo que me ha quitado un suéter. Y luego llego hasta Tacna y digo, no mames, hace un chingo de calor, qué inmensa. Y no sé por qué me acordé de un capítulo de Los Simpsons donde decía Lisa de que no, es que aquí estamos en la parte abajo del Ecuador y es diferente clima. Y yo me quedé así como que, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces yo, pues geografía básica se me olvidó, obviamente. Y yo, bueno, ni modo, me traje mi Europa de invierno, estoy en verano y bueno, whatever, ¿no? Y la neta, digo, es muy bonito vivir aquí, es muy tranquilo. Yo lo que he vivido, al menos aquí en la ciudad de Tacna, porque no estoy en la capital, es muy tranquila la ciudad, es bonita, la gente es muy amable y es una ciudad muy, muy chiquita. Y no sé por qué se me recuerda un poco también Ciudad Juárez, Chihuahua, porque pues aquí estoy a un paso de Arica y Arica es en Chile. Entonces, básicamente es frontera. Entonces, como que me trae recuerdos, pues igual allá, ¿no? El Paso, Texas, México. Entonces, digo, está bonito. Y pues yo me he sentido tranquila, es bonito. Y pero sí, extraño demasiado que en un Oxxo podía comprar una salsa Valentina y aquí tengo que pedirla hasta Lima para que me lo puedan enviar. O sea, pero son cosas que uno se tiene que acostumbrar. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Platícanos un poco más sobre lo demás que realizas día con día. Hemos visto en tus redes sociales que manejas conducción, que te gusta un poquito más también lo de cantar. ¿Cómo te ha ido en esa parte, Perú? Ah, ya, pues bien, mira, yo tengo ganas de traigo un proyecto que quiero hacer un disco digital, lanzarlo en Spotify y así, porque quiero combinar canciones tanto mexicanas como peruanas. Me he dado mucho que nuestras culturas, tanto la peruana como la mexicana, somos prácticamente primas, porque, o sea, la manera en la que se conquistó tanto en Perú, México, la ideología, o sea, no estamos tan diferentes en ideologías, y la música de aquí, pues vaya, es bonita, o sea, es muy enriquecedora, y aquí a Perú le encanta México, entonces, o sea, también les gustan mucho las canciones de Luis Miguel y eso. Entonces, yo tengo el proyecto en un futuro de poder hacer un pequeño disco, ¿no?, de tanto canciones mexicanas como peruanas, pues para que se den cuenta de la riqueza cultural, ¿no? Y con respecto a la conducción, pues aquí en Perú no he conducido nada, pero pues allá en México y en Chihuahua me dedicaba a conducir eventos, en convenciones, cosplays. Me estuve en varios eventos, estuve en la Comic Con en Ciudad Juárez, estuve en la Feria de Hadas, en la Leviatán, estaba en varios eventos. Incluso yo hacía reportajes, por ejemplo, cuando fue también la Cosplay Copa Pacífico en Mazatlán, también ahí estuve como que haciendo una apertura para que vieran los que no se pudieron ir, que vieran pues el evento, cómo se estaban preparando los representantes también de Chihuahua, ¿no? Y me acuerdo que en el 2019 gané el concurso de talentos Encanto. Y sí, ahí estuve, gané el 2019, pero ya en el 2020 ya no pude regresar a luchar mi título porque pues pandemia. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Retomando un poquito lo que nos mencionas, ¿cómo te ha ido en cuestión de alguna convención? ¿Tienes alguna buena anécdota? ¿Quizás una mala por estar realizando cosplay?
Fíjate que no he ido a convenciones aquí a Perú porque apenas van a abrirlas. Bueno, en Lima ya se habían hecho, pero aquí en Tacna apenas hubo una la semana pasada y no me enteré. Y no tuve la oportunidad de ir. Lo que sí, apenas este jueves voy a ir al Medieval Fest allá en Lima. Y la verdad no sé cómo me vaya, yo la verdad estoy muy feliz, estoy muy contenta, de hecho ya anunciaron que yo iba a ir para allá y junto con mi pareja, y estoy muy feliz, o sea, no sé cómo vaya a estar el show. Lo que sí te puedo decir es que estoy súper emocionada de que, oye, después de casi 2 años y medio, 3 años de no ir a convenciones, o sea, estoy súper emocionada, no sé cómo me vaya a ir, al menos yo te puedo decir que el recibimiento que he visto en mis redes sociales de que voy a ir para allá, todo el mundo está feliz de que vaya, o sea, todo el mundo quiere interactuar, quiere que nos tomemos fotos, yo también quiero tomar un chorro de videos con ellos, o sea, yo estoy súper feliz de cómo me han recibido en el aspecto de que ya saben que voy como, que ya voy para allá, ¿no? Entonces, yo espero que bien, la verdad no he tenido ninguna anécdota mala porque te digo, no he tenido la oportunidad de estar en alguna convención hasta ahorita, sino que hasta el jueves voy a ir y la neta, pues yo siento que me va a ir muy bien porque si ya me está yendo bien desde ahorita, yo creo que me va a ir muy, muy padre ahí. Excelente actitud, es cuestión de... desgraciadamente adecuarnos a la pandemia, hay veces que no hemos podido realizar lo que hemos querido, pero te veo con gran actitud. ¿Has tenido ciertas, no sé, complicaciones en pandemia o lo has logrado superar? Fíjate que en enero, pues bueno, con respecto a la pandemia, sí, pues aquí hay bastantes restricciones. Aquí en Perú había toque de queda, aquí sí a las 9 de la noche sí o sí tenías que estar en la casa, y pues sí era bastante restringido y aquí pues luego pusieron las vacunas, ¿no? Y yo no sé, yo juro que sí me enfermé en enero de COVID, pero pues la prueba salió negativa, entonces está así como que no, lo que me dio no es una gripe normal, y decía, no, es que aquí sale negativa, y yo, no, a mí no me hacen loca, o sea, entonces, sí, y la neta, en enero estuve como 15 días enfermísima, o sea, me enfermé de la garganta bien cañón, no podía cantar, no podía ni siquiera hablar, no grabé nada de TikToks, no nada de mis redes sociales, se empezaron a preocupar, oye, ¿qué te pasó? Y yo, pues creo que me dio COVID, salía la prueba negativa, pero yo me sentía fatal. Oye, 15 días con una gripe, o sea, uno también mismo se conoce su cuerpo y dice, oye, si a mí me una gripe normal me dura como dentro de 4 días, esto a mí me duró 2 semanas, dije, no, esto no es normal, y según, y yo juro que sí me dio, pero pues los doctores dijeron que no, y yo así que... bueno, está bien, dejémoslo así, ¿no? Ya, yo ya tengo las 3 vacunas, yo estoy así súper bien, pero sí, en ese aspecto sí creo que todo mundo, creo que nos enfermamos al mismo tiempo aquí en Tacna, porque también me acuerdo que compañeras de mi escuela estaban de que no, es que me enfermé y faltamos prácticamente en el mes de enero, todas faltamos todo 2 semanas porque pues no nos queríamos tampoco contagiar entre nosotras, y también les decían, es que nos dijeron que era negativa, pero pues no me va a arriesgar, mejor me quedo en casa, y yo, no, pues sí, pues yo también mejor me quedo en casa, ¿no? Y pues entre todos cuidarnos, ¿no? Y ahorita al menos las cosas ya se están bajando aquí, ya no ha habido casos de muertes, gracias a Dios, ya son muy, muy contados los casos, pero pues esperemos que podamos superar esto tarde o temprano y que por fin se dé así de que sí, esto sí es el fin de la pandemia, ya estuvo, pues esperemos, ¿verdad? Sí, sería genial escuchar esas palabras porque se escucha repuntes y que quinta oleada, sexta oleada, séptima oleada y tú, ok, y tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir estudiando, seguir trabajando, pero es complicado vivir con cierto miedo a ir a comer a lugares públicos sin el cubrebocas, dices, tengo miedo claro. En cierto punto, ¿no? Claro, claro. Coméntanos un poquito más sobre tu personaje de TikTok, tu ñoña medieval. ¿Cómo la desarrollaste en cuestión? ¿Escogiste así un juego de rol específico y dijiste, no, voy agarrando ciertos aditamentos? ¿Cómo fue tu creación de tu personaje? Bueno, haz de cuenta de que, como te mencioné al principio, yo el personaje de Lane lo había escrito por el grupo medieval en el que yo estaba. En sí, juego de rol, yo no lo basé al principio, o sea, yo decía, o sea, simplemente es una princesa que perdió su reino y tiene que entrenar para convertirse en guerrera y poder, pues regresar y reclamar lo que es suyo, ¿no? Y por mientras, ¿qué es lo que hacía? Pues estaba en bares y estaba cantando y así, o sea, básicamente, o sea, toda la historia yo la había desarrollado de esa manera, pero no le había puesto un título como tal de que Elaine es un bardo guerrero, Elaine es esto, no, o sea, porque no sabía, o sea, la neta, no sabía
casi no había jugado Dungeons and Dragons. Jugué dos veces, pero eso porque el personaje ya me lo tenían hecho, de que una fue una hechicera y el otro personaje que yo escogí fue una druida porque podía hablar con animales y así dije, no, esta. Pero en sí no tenía nada de conocimiento. Yo empecé a tener conocimiento, de hecho, porque mis mismos compañeros medievales me dijeron, ah, es que mira, así se tiene que hacer bien la ficha de personaje, así se tiene que hacer tal, así se tiene, ay, oh, mira qué mensa, o sea, pues bien. Ah, bueno, pues lo voy a ubicar aquí, ¿no? O sea, más bien, o sea, pues mi personaje ya estaba hecho, pero dije, bueno, la voy a ubicar con una multiclass, ¿no? De que es un guerrero, bardo, pero yo les dije, pero ¿puedo hacer que mi personaje primero sea como que se desarrolle más en bardo y luego guerrero? Sí, sí se puede. Ah, bueno, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? O sea, ya cuando juego rol. Y pues básicamente así yo le estoy manejando la historia en dentro de TikTok, ¿no? De que, pues es una princesa, y ahora, tampoco la quise ser la clásica princesita Disney, porque todo el mundo la empezó a confundir por Bella, por la cuestión de los colores y la gama de colores que yo escogí para ella, ¿no? Y yo, no es Bella, créanme, no es Bella, nada que ver, no es, ¿verdad? Pero pues bueno, pues es que sí, ves algo así azul y luego dices, es Bella de la Bella y la Bestia, pero pues no, ¿verdad? Entonces, yo lo que quise hacer Elaine es hacerla la más realista posible, porque cuando tienes 21 años, ¿qué es lo que quieres hacer? Desmadre. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tomar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ver qué se mueve, la neta. Entonces, yo quise hacer a Ley, o sea, sí, es una princesa y todo lo que tú quieras, pero yo la quise hacer humana. Y todo el mundo pasamos esas etapas. Elaine tiene miedo, Elaine es una cobarde a veces, Elaine se pone a gritar y empieza a meterle la madre a todos cuando está borracha. Entonces, yo la verdad, yo dije, quiero ser una princesa, pero quiero ser una princesa realista. O sea, tampoco quiero hacerle una Lady Di, tampoco quiero hacerle una princesa Disney. Dije, no, porque también pues tiene un desarrollo, ¿no? O sea, ahorita está en la etapa de desmadre, pero después, pues como todo mundo, ¿no? Agarramos la etapa de que, oye, güey, tienes que madurar y tienes este pendiente, ¿no? Entonces, ah, bueno, sí, voy a entrenar, voy a hacerlo. Entonces, va a llegar un momento en el que, pues igual lo voy a estar relatando en TikTok, de que pues va a llegar un momento en el que pues tiene que agarrar sus armas y decir, oye, ya deja de estar de borracha, ya tienes que irte para acá, ¿no? Entonces, básicamente, yo el mensaje que quiero dar con Elaine, o sea, al menos a las personas, ¿no? Es de que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos y está bien volver a intentarlo, está bien querer tener amigos, está bien tener estar con personas sin ningún compromiso si la otra persona también está de acuerdo, ¿no? O está bien también querer enamorarse, está bien también querer tener una pareja, o sea, está bien todo lo que hacemos, ¿sí me explico? Sin que nunca dañes a terceros. Y es lo que yo quiero dar a entender a Elaine, o sea, de que sí es una princesa, tiene una culta, tiene el ¿cómo se dice? Guarda el secreto de que es princesa y todo, pero al final de cuentas todos somos seres humanos, todos somos seres vivientes que nos equivocamos, que queremos seguir adelante, que queremos disfrutar la vida, y eso es lo que pues yo quiero demostrar básicamente con este personaje. Entiendo perfectamente cómo es la creación de personaje, la magia, la fuerza, todo lo que tú le vas imprimiendo. Obviamente tiene ciertas características tuyas, pero es genial cómo va avanzando tu personaje y es como un bebé chiquito, ¿no? Que lo ves crecer, luego va madurando, como vas mencionando en cuestión de la historia. Platícanos un poquito en cuestión de los TikToks. ¿Tienes algún creador de contenido que digas, la verdad está genial lo que hace y me gusta hacerle muchos dúos, me gusta estar siempre al pendiente de lo que realiza? Hijo, pues definitivamente sí, Mary Flower. Mary Flower, yo cuando la conocí el año pasado, yo dije, Dios santo, amigo. O sea, yo dije, no, hombre, no, yo me quedo a su lado, yo me quedo tonta de lo que yo estoy haciendo. Y la neta, últimamente, pues la historia que hizo con el llamado a Margedón, dije, no manches, qué chingón. O sea, neta, sí, sí, wow. Y hay otro creador de contenido, nomás no me acuerdo el nombre, que es es de Estados Unidos esta chica, y esta chica es como que una tabernera también, y también da misiones y todo eso. Entonces, nomás no me acuerdo el nombre de ella, a ella le he hecho varios dúos y es como que, ah, también qué bonito. Pero creo que, pues de habla hispana, pues Mary Flower, es como que, güey, qué pedo con ella, o sea. Y ahora que habló la llamada Margedón, o sea, yo dije, ay, quiero hacerme más amiga de ella, quiero hablar con ella, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, porque es o sea, se me hace muy, muy genial cómo le invierte a su contenido, cómo está haciendo sus historias, porque pues también tienen la novela.
Hasta ahorita no he tenido la oportunidad de leerla, porque creo que está en Amazon, algo así me han dicho, la verdad no tengo conocimiento, pero es como que, wow, o sea, tiene una novela, obviamente la quiero leer y obviamente la admiro un chorro. Y creo que de todos los niños, ella es la que más, o sea, que veo, what the fuck. Y hay otro que, no manches, o sea, yo de que, ¿qué idea más original de mi vida? Es este Monfi, que es la creadora de Júpiter y de Roble. Y Roble, sí. Güey, qué pedo, hombre, es árbol. O sea, nadie los pela. O sea, literal, en el teatro, sí, sí, está el árbol de la esquina. Ella provocó que el árbol de la esquina le pusiéramos atención. Y digo, güey, qué pedo la caracterización, cómo maneja todo. Digo, esta mujer, qué chulada, o sea, qué chulada ella. Y por último, a Arne. Arne es hija de su madre, súper camaleónica. Hasta ahorita creo que tiene 8 personajes y los 8 los respeta tal cual son. O sea, de que uno y otro, oye, si yo con 3 que apenas estoy sacando y eso que son como que dimensiones de Lane en otra parte, me estoy volviendo loca. La veo ya con 8, digo, no manches, mujer, qué rollo contigo. Pero sí, yo creo que de ellos son los que más así, wow, qué genial, la neta. Efectivamente son, como bien mencionas, camaleónicos en lo que realizan y es muy bonito ver cómo la comunidad se apoya, ¿no? Hemos tenido varios ñoños medievales, incluyendo algunos de los que has mencionado, y se habla mucho de la comunidad, de que llega alguien nuevo y todos llegan, hola, ¿cómo estás? Te empiezan a compartir, a seguir. ¿Tú has tenido ese amor de comunidad? Sí, sí, de hecho, o sea, a mí me ha tocado mucho que me hablan y me dicen, oye, ¿cómo puedo ser parte de los ñoños medievales? Y yo, pues, simplemente crea tu personaje y utilice hashtag. Creo que todos tenemos imaginación y creamos o no, o sea, podemos crear maravillas. Me dice, es que me da vergüenza. Y yo, nomás quítatela. O sea, es que yo sé que a veces no es muy fácil, pero yo siempre les digo, es que si no lo haces de una vez, no lo vas a hacer nunca. Mejor anímate y ya, y ahí te vamos jalando, y te vamos jalando. Me ha tocado varios ñoños que han empezado de que, oye, ¿cómo le hago, no? Pues inspírate, o si quieres hacerme duda, no hay ningún problema, porque me toca mucho de que me dicen, oye, ¿te puedo hacer dúo? Y yo, pues para eso está el dúo, o sea, usted no me pide permiso, usted hágalo, si pongo permiso en TikTok para que me haga dúo, usted hágame dúo, no hay ningún problema. O por ejemplo, también me dicen, oye, yo sé que no es canónico esto, pero puedo decir en un fanfic que tú estás haciendo esto, usted, que yo, no hay ningún problema, o sea, porque al contrario, yo agradezco que agarren mi personaje para, uno, ayudarlos y, dos, inspirarlos. O sea, y yo digo, no me pidan permiso, ustedes échenle, no hay ningún problema. Y al contrario, o sea, para mí es un honor, pues que me consideren, ¿no? Digo, ay, pues qué padre. Pero sí o sí, los que me han dicho, no, es que no, pues lánzate, trato de animarlos. Incluso he tratado, quiero hacer colaboraciones con algunos de que todavía están indecisos. Yo, no, órale, métete, yo te ayudo, no hay ningún problema, te grabo algo, lo que sea, pues para que te animes, ¿no? Para que te termines de animar, porque al final de cuentas, el ñoñoverso, como muchos lo dicen, es inmenso y somos demasiados personajes que puedes tú mismo agarrar la historia. Entonces digo, oye, qué delicioso poder trabajar con un personaje ya hecho de otra persona y el tuyo interactuar. Digo, no manches, o sea, esto es, oye, ni Netflix, ay. Y es lo chido, o sea, a mí lo que se me hace chido es de que interactuamos entre nosotros, o sea, ni siquiera es como que, ay, ya lo vi, ya no, o sea, quiero hacerle dueto y lo voy a hacer porque en mi historia necesito tal cosa de esta persona. Y dices tú, no manches, o sea, también la imaginación, ¿no? O el concepto, también de que, por ejemplo, si tú tienes un video que le das un concepto de que te están dando una rosa o algo así, y resulta de que alguien más agarra eso y de que no, te está dando la rosa porque te sientes triste de no sé qué, y en su imaginación ya te dio la rosa por otro motivo, está genial. Entonces, o sea, yo la verdad siempre trato de apoyar a absolutamente todos. Yo sé que no se pueden todos porque somos demasiados, pero los que se acercan a mí o me escriben por WhatsApp o por Instagram o por... Bueno, más bien me hablan por Instagram. Cuando me hablan por Instagram, yo trato de apoyarlos en todo lo que pueda y pues que se sientan confiados, porque también muchas veces está como que la barrera, ¿no? De que me va a decir, o sea, no manches, tiene un chorro de seguidores, y es lo que siempre les decimos, no se fijen en cuántos seguidores tengamos, o sea, al contrario, más bien, fíjense en que podemos hacer algo chido, más bien eso, más bien fíjense en el tiempo, ¿no? De que, oye, para mañana, ¿no? A lo mejor para el viernes o jueves te lo puedo tener el video, ¿no? Algo así. Pero en los números y en eso, que no se fijen, al contrario, que sigan interactuando y pues
pues a seguir creciendo entre todos, ¿no? Al final de cuentas, pues uno también quiere crecer y llegar a más personas, pero pues qué bonito es de que todos juntos, pues, como avalancha, vamos creciendo todos en las redes sociales. Totalmente de acuerdo, creo que apoyándonos, sean las cuentas pequeñas, las supermasivas, las medianas, todos juntos, hacemos equipo, yo creo que vamos a llegar más fácil, más rápido a todo. Sí, pues. Platícanos un poquito más sobre cómo ha sido tu vida ya fuera de los ñoños medievales, fuera del foco digital, por así decirlo, en Perú. ¿Te ha gustado? ¿Te has relacionado? ¿Has tenido nuevas amistades? ¿Cómo es el día a día? Pues, muy bien. Fíjate que yo lo que quería es estudiar. Yo ahorita estoy estudiando la carrera de diseño de modas, porque pues también quiero hacer mis propios trajes y quiero empezar como que a crear, ¿no? Entonces, yo ya tenía dos carreras, yo soy licenciada en comunicación y soy actriz en teatro musical, pero yo sentía que me faltaba esa como que pequeña arena que decía, ok, ya creaste tu personaje, ya sabes cómo está el show de la producción, las luces, esto y aquello, pero ¿qué onda con el vestuario? La texturización, saber de tela, saber de corte, saber qué corte le puede ir a otra persona, los colores de la piel para poder combinarlos y que se vea genial el personaje. O sea, yo decía, eso me falta. Entonces, yo principalmente aquí en Perú estoy estudiando y básicamente yo voy a la escuela y me dedico a estudiar y estoy aprendiendo bastante aquí porque también el convivir en algo común que yo estaba allá en México, que es, por ejemplo, el estudiar. Y estudiar aquí es bien diferente porque, pues, uno, choque de culturas. Porque hace poquito tuve mi primer examen y dije, maldita sea, la voy a cantinflear. Y me dijo la maestra, que es cantinflear. Y yo, puta madre. Digo, no, maestra, es que es redundar mucho las palabras. Y luego me dice, ¿cómo? Y yo, maestra, si usted no entiende algo, yo le explico nomás. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo el examen a la mexicana, no en palabras comúnmente que se dicen aquí, ¿no? Entonces, creo que ese era mi mayor pendiente, que dije, hijo, es un examen escrito, lo voy a escribir, porque a pesar de, como te digo, somos culturas primas, hermanas, hay muchos modismos muy diferentes. Entonces, pues, oye, al momento de que tú presentas un examen, pues, y pues tú estás acostumbrada ya, y aquí, y la maestra, pues, no me ha dicho nada aún, todavía no sé qué me saqué, pero... Pero espero haber salido bien. Y si no me entiende, yo le dije a la maestra, maestra, si no me entiende, dígame. O sea, y luego cuando le dije, porque me... ¿Qué es lo que le pregunté? Una duda, le dije, oiga, ¿cuál es el procedimiento? Me dice, oiga, me está pidiendo el procedimiento de la falda. Entonces, yo tenía la duda de que si era desde que se hace el patrón o desde las medidas. Y luego me dice, ¿qué es el procedimiento? Y yo, por eso, pero el procedimiento es todo, o ¿qué se le llama a esta parte? Me dice, pues, ¿qué es el procedimiento? Chinga su madre, se toma medidas desde cero, yo empecé a escribir, ¿no? Porque digo, bueno, a lo mejor también ahí me estoy confundiendo, ¿no? O por ejemplo, y palabritas, cositas chiquitas que digo, no mames, o sea, se ofenden aquí, yo no puede ser posible. Porque, por ejemplo, yo digo mucho la palabra rajar, y yo, no, él no se sabe rajar, y todo el mundo se queda así como que, y rajar aquí en Perú es como prestar mucho el chisme, que es una persona muy chismosa. Ah, cada vez que yo digo rajar, todas las personas creen que yo les estoy diciendo chismosos, pero no es cierto, o sea, yo les estoy diciendo otro sentido. Entonces, yo creo que básicamente, pues yo sigo aprendiendo aquí de Perú, digo, la comida es muy rica, la ciudad es muy tranquila, pero yo sigo aprendiendo día con día, y el día con día aquí, pues es seguir aprendiendo. Voy a la escuela y aprendo cosas, salgo con mi pareja y aprendo cosas, me voy de viaje aquí mismo en Perú y aprendo también más cosas, porque no nomás en Tacna es un modismo, en Moquegua es otro modismo, en Arequipa es otro modismo, en Lima es otro modismo, o sea, es igual que en México, ¿no? O sea, la diversidad cultural, el momento del idioma aquí también. Entonces, pues sigo aprendiendo y digo, bueno, nomás que no me agarren y que soy algo, ¿no? Porque pues por el choque cultural, yo no quiero ofender a nadie, yo simplemente vengo en paz y sí, he llegado a ofender a bastante gente por lo que digo, pero yo sí que, pero es que yo no lo estoy diciendo en mal plan, o sea, lo estoy diciendo pues de manera bien, ¿no? Incluso también ellos me han dicho cosas de que yo sí que, güey, no me digas eso, y luego, no, es que aquí significa tal cosa, y yo, ah, bueno. Ah, okay. Entonces, yo sí entiendo.
Es como vivir una aventura medieval, pero una gran ride, una gran aventura, pero es en la vida real, por así decirlo. En la vida real, sí, sí. Así que, oye, te toca tal misión, ¿cuál? Traducir qué es lo que quiere decir esta persona. ¡Puta madre! Está bien. Con eso nos vamos a quedar, Lu, en esta sección de promesas digitales. Platícanos, por favor, ¿en qué redes te podemos encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Lulay Cosplay. Próximamente voy a estar abriendo mi canal de Twitch, que también ya abrí uno, pero me han dicho qué onda yo. Cuestiones técnicas, computadora desfasada por la cuestión de, ustedes saben cómo está el show. Próximamente voy a estar en Twitch. No nomás voy a estar jugando, también voy a estarles platicando de algunos proyectos y quiero dar clases de canto por ese medio. Genial. Y sí, voy a estar dando clases gratuitas por ahí. Y también, próximamente también voy a abrir Twitter. Pero ahorita, por lo pronto, tengo solamente Facebook, Instagram y TikTok. Y me pueden encontrar como Lulay Cosplay. ¿Escucharon, queridos suscriptores? Por favor, pasen a ver el contenido que realiza nuestra invitada del día de hoy. Se van a divertir, van a conocer un poquito más. Y obviamente ya saben cómo está el asunto con este Promesas Digitales. Ha sido un gusto y también me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor deja tu follow, van a aparecer también las redes en pantalla, manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Lu, un gustazo, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye. Gracias por ver el video y si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer.